Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar muy juiciosos en la clase de Ciencias Naturales y les cuento que vamos a participar con cámara encendida. Les voy a explicar la dinámica de trabajo del día de hoy. ¿Cómo vamos a iniciar? Yo les voy a dar un ejercicio de Ciencias Naturales. Solo aquellos que tengan la cámara encendida van a poder participar. Aquí en la mano tengo un reloj de arena, un cronómetro, ¿cierto? Mírenlo aquí. Entonces, este cronómetro, este reloj de arena, tiene exactamente 2 minutos, que es el tiempo que se les va a dar para resolver el ejercicio. Cuando usted ya tenga su ejercicio resuelto, siempre y cuando lo haga dentro de los 2 minutos, va a acercar el ejercicio a la cámara de tal manera que yo pueda leer su ejercicio y calificar de una vez en la planilla. La calificación son puntos extras, son unidades, porque a mí no me gusta regalar ni décimas ni centésimas, que eso realmente no suma mucho. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Esto realmente no suma mucho a la nota de Ciencias Naturales, sino que vamos a regalar unidades enteras. Señor Santiago tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez vamos participando, vamos saliendo o toca quedarse. Toca quedarse porque es que vamos a hacer más o menos unos 10 ejercicios en toda la clase. Entonces, la idea es que pueda sumar la mayor cantidad de puntos que sea posible el día de hoy de ahorro. ¿Listo? Son varios ejercicios porque la idea es que todos se lleven los ejercicios. ¿Quiénes no participan? Los que tengan la cámara apagada, porque yo no sé si estén haciendo los ejercicios, si estén de pronto ahí copiándole a alguien. Es que estemos constantemente con la cámara prendida. Recuerden, cuando demos la instrucción de bajar. Profe, qué pena. Una pregunta, ¿es obligatorio hacer los ejercicios? No, nadie, a nadie se le obliga a hacer ejercicio. Pero pues teniendo en cuenta que probablemente algunos necesiten un poquito más de nota, porque de ello depende, digamos, su promedio para ciencias naturales. ¿Qué más les quiero comentar? Tengamos a la mano listos regleta de círculos, compás o cualquier tipo de objeto redondo que nos permita trazar las órbitas de los átomos, como pueden ser pocillos, tapas, la pulsera de la mamá, etc. Y tengamos listo, obviamente, la tabla periódica para poder resolver los ejercicios, ya sea que la tengan en papel como yo que la tengo aquí, o ya sea que ustedes la quieran abrir ahí desde su computador en la página de P-Table. ¿Listo? ¿Preparados para iniciar? Profe, qué pena. ¿Sí? O sea, ¿los materiales lo único que puede utilizar la tabla periódica o qué más? Necesitan la tabla periódica y necesitan ya sea la regleta de círculos, si no la tienen, el compás, si no lo tienen, objetos redondos para trazar círculos como pocillos, vasos, platos, Profe, etc. yo tengo el compás. ¿Listo? Eso que sirve es el. Y diga, profe, nada más. Y Profe, qué pena interrumpirla. viene Paula. Lo que pasa es que yo ingresé tarde porque, no sé, tengo un problema, la plataforma no me deja ingresar, entonces era para comentarle eso. ¿Y qué han dicho? No, pues que vamos a iniciar a hacer ejercicios. Para realizarlos, pues tener todos los materiales que está solicitado y van a tener 2 minuticos para resolver los ejercicios con cronómetro en mano. ¿Listo? Vamos a utilizar los diarios Profe, para participar. ¿cuál era el último, profe? El compás y ¿cuál más? La tabla periódica, lápiz, Ahora. lapicero, borrador. Profe, una pregunta. Dime, Paula. ¿Cómo van a hacer los ejercicios? Unos van a ser de dibujar, otros de escribir el símbolo, otros de escribir grupo periodo para los elementos. ¿Listo? Los vamos a resolver en una hoja o en el cuaderno para que luego me los muestren en la pantalla. Vamos con el primer ejercicio por una unidad en la planilla. Aquí tengo lista la planilla para ponerles la unidad. El primer ejercicio, Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Soy Kevin Gómez, era para ver si me podía cambiar el nombre. Claro que sí, y eso es importante porque como de una vez voy poniendo los nombres en la planilla, entonces qué bueno que estén bien identificados. Gracias. Primer ejercicio, este es mi reloj de arena totalmente funcional, ahí lo voy a acercar a la pantallita
El primer ejercicio es dibujar en el cuaderno el átomo que está ubicado en el periodo 3, grupo 1. Arrancó. Periodo 3, grupo 1. 2 minutos, ya arrancó. Lo dibujamos y lo acercamos a la pantalla. Profe, ya. Listo. Debes de tener la cámara prendida para participar, de lo contrario no podemos participar. Profe, también, yo ya terminé. Bueno, deben acercar el cuaderno a la pantalla. Vamos a revisar, Paula Alejandra, que ya está acercando el cuaderno a la pantalla. Vamos a ver. Déjamelo quieto, quieto, para contarte los electrones. Muy bien, Torres, ya tiene su punto. Vamos, siguiente cuaderno, Michael Díaz. Michael Díaz lo hizo a pulso, no se le vale. Vamos con Juan Felipe Ramírez. Juan Felipe Ramírez tiene la segunda letra en mayúscula. Lenin Cardoso, vamos a ver el de Lenin Cardoso. Lenin Cardoso le falta el símbolo. Listo, vamos a ver quién más. Paula Rosso me está mostrando el cuaderno. Muy bien. Paula Rosso también lleva punto. Muy bien. Juan Felipe Ramírez ya corrigió. Profe, yo. Aleja un poquito el cuaderno, Juan Felipe. Aléjalo un poquitico. Ah, es que la cámara es un poquito borrosa. Listo, Juan Felipe Ramírez. ¿Listo? Profe Morales. Morales. Espérate, Michael Díaz me está mostrando algo, pero no sé qué me muestra. Creo que está equivocado. Lenin Cardoso. Vamos a ver qué dice Lenin Cardoso. Lenin Morales, Cardoso, eso tú lo hiciste a pulso, no te lo puedo validar. ¿Listo? María José Morales, vamos a revisar el de Morales. Morales, muy bien, Morales, tiene su punto. Correcto. Su unidad, ahí lo tiene. Bueno, vamos a ver quién más. Nos quedan como 30 segunditos. Vamos a ver quién más acerca cuadernos. Diego Alejandro, vamos a verle a Diego Alejandro. Listo, Diego Alejandro. Correcto, Diego Alejandro. También tiene su puntico, Diego Alejandro. Muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Y, buenas tardes. ¿Qué bingo me está mostrando? Que, listo. Profe, ya, ¿cómo es que hay que mostrando, dibujar? Le queda tiempito. Gutiérrez, que dibujar, Gutiérrez, listo. Muy bien, Gutiérrez. Vamos, profe, entonces. Hola, con el siguiente, profe, buenas tardes. Tiempo. Siguiente ejercicio. Profe, yo alcancé, profe, ya. Espérate, lo miro Michael Díaz. Michael Díaz, ok, Michael Díaz. Entonces, siguiente ejercicio. Sí, profe. Profe, ¿se alcanza al fin? Sí. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es dibujar el átomo, recuerden, no a pulso, utilicen la regleta, el compás, los objetos redondos. Y todo el tiempo cámara encendida para validar tu respuesta. Grupo, vamos a dibujar el átomo que está ubicado en el grupo 17, periodo 2. ¿Listo? Arrancó el tiempo. ¿Periodo qué, profe? Grupo 17. Profe, yo lo puedo hacer en el... Profe, ¿periodo qué? Periodo 2. Profe. Dime. Esto, yo lo puedo hacer con un vaso también. Claro. Bueno. Bueno, aquí Ramírez, profe, lo ya los terminó. Un T-table. Y si estoy, Ramírez, en la reunión, no me carga el Google para poder mirar. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién más. Ramírez ya tiene su punto. Nos queda un minutico. Estefanía Cardoso. Muy bien, Estefanía Cardoso tiene su punto también.
Profe. Lenin Cardoso, muy bien. Lenin Profe. Cardoso tiene su punto. Paula Rosso, muy bien. Rosso tiene su punto. Morales tiene su punto, muy bien. Morales. Rodríguez Profe. Tenjo, muy bien. Yo. Rodríguez Tenjo. Michael Díaz, correcto. Michael Díaz. Diego Alejandro Profe. Montoya, muy bien. Montoya. Kevin Gómez tiene su punto. Y por aquí José Ignacio Jaramillo tiene punto. Y María José Caicedo también me está mostrando. Muy bien, Caicedo. Y el último, Lobo. Lobo y Gutiérrez. Lobo y Gutiérrez. Lobo, ok. Vamos a ampliar el de Gutiérrez. No, no es ese sodio. Muéstrame el otro. Es el otro, el otro, el otro, el otro. Muéstramelo, Gutiérrez. Jairo, muéstrame el cuaderno. Jairo, muéstrame el cuaderno. Démelo ahí quietecito. Ok, listo, Jairo. Listo, siguiente. Okay. En el siguiente ejercicio vamos a escribir los símbolos. No hay que dibujar átomo. Es solo escribir el símbolo, ¿listo? Entonces, escriben el nombre del átomo y al frente del nombre del átomo van a escribir el símbolo. Los átomos que van a escribir el símbolo, ojo que no van a dibujar, solo es escribir el símbolo, no van a dibujar. Van a escribir el símbolo para el azufre, dos puntos, mercurio, dos puntos. Buenas tardes, profesora Paola. Buenas tardes. Y potasio. Azufre, mercurio y potasio. Empezó. Azufre, mercurio y potasio. Profe, ¿cuál es el otro? Azufre, mercurio, potasio. Potasio. Listo, profe. Bueno, Michael Díaz, profe, me lo está mostrando. Díaz, correcto, baja cuaderno. Vamos a ver quién más. Montoya, listo, baja cuaderno Montoya. Profe, María José Caicedo. Caicedo. Listo, baja cuaderno Caicedo. Gómez, Gómez, ese mercurio, la segunda es con minúscula. Valeria de José, perfecto, de José. Vamos, Lenin Cardoso, correcto, Cardoso. Estefanía Cardoso, listo, también ella. Profe, yo. Morales, correcto, baja cuaderno. Ay, pero ¿dónde está Morales? Ya. Juan Felipe Ramírez, muy bien, Ramírez, Juan Felipe. Profe. Vamos a ver, Ignacio Jaramillo, muy bien. Vamos con Kevin Gómez, excelente, Gómez, corregido, muy bien. Kelly Xiomara, Xiomara, esa segunda letra de Mercurio es en minúscula. Vamos con Michael Díaz. Ah, Díaz, ya le revisé. Nos queda un poquito de tiempo. Alejandra Torres, sé que me profe, está mostrando. Profe, ya, mira. No sé. ¿Qué me está mostrando? Acércamelo. No, azufre no es HG. Azufre no es HG. Listo. Ya lo reviso. Por aquí, María. Profe, Alejandra. Profe, yo. María profe, yo. El de María Alejandra. Profe, yo. María Alejandra. Eso, María Alejandra Charri, correcto. Vamos con Daniel profe, Horta, ¿está bien? Bien, señor Horta. Vamos yo. A ver con Hugo Romero, muy bien, Hugo Romero. Vamos con Gutiérrez, muy bien, Gutiérrez. Y Tomás Rodríguez. Profe, ya lo corregí. ¡Ah, nos queda poquito tiempo! Profe, ya, profe. Hablar profe, ya. Paula profe, ya Rosso. Lo corregí. Muy bien, Paula Rosso, correcto. Profe, ya lo corregí. Profe, ya lo corregí.
Ya lo corrigió Torres, venga, miramos. Torres, sí, profe. Sube el cuaderno, sube el cuaderno. Céntralo. Eso sí. Listo, ahora sí Torres. Ahora sí Torres y Xiomara Ramírez. Xiomara Ramírez, no, ¿cuál es que vale Xiomara? Lo siento. Bueno, y nos queda poquito. ¿Cuál es el primero? Dime. ¿Cuál es el primero? El ¿Mercurio? Primero es azufre, el segundo mercurio y el tercero es potasio. Bueno, siguiente ejercicio, chicos. Presten atención. En el siguiente ejercicio voy a dar tres puntos. Tres puntos a los que contesten y dos minutos para resolver. Van a escribir el grupo, el periodo, el peso, grupo, periodo, peso. Grupo, periodo, peso. Y vamos a dibujar el átomo. ¿Qué grupo? Grupo, periodo, peso y dibujo. Grupo, periodo, peso y dibujo. ¿Profe, qué átomo dice? Le voy a dar los tres, el átomo que van a trabajar. Grupo, periodo, peso y dibujo para el átomo que se llama... Uno fácil, pongámosles uno fácil. Para el fósforo. Grupo, periodo, peso para el fósforo. ¿Arrancó? Arrancó. Dígame, Samuel. Fue lo que pasa es que yo estoy trabajando con Pitable y no he podido entrar a mirar, por lo que si estoy adentro de la reunión de Zoom, el internet se me pone lento y el computador también, entonces no puedo estar mirando Google. Ay, ¿cómo hago, profe? Ay, hijo de música. No, ahí es berraco. No sé qué solución darte en este momento. Listo. Ya sabes poner el cuaderno. A ver, vamos a ver. Ajá, correcto. Y aléjame un poquito el cuadernito, una gotica. Eso para poder ver. Grupo, ajá. Correcto, Ramírez, baja tu cuaderno. Vamos a ver, aquí veo el de Michael Díaz. Muy bien, Michael Díaz, excelente. Seguimos. A ver. Vamos a ver. Michael Díaz ya puede bajar su cuaderno. Vamos a ver quién más. Tomás Rodríguez nos muestra su cuaderno. Vamos a revisar el de Tomás Rodríguez. Profe. Ok, Tomás Rodríguez, correcto. Puedes profe, bajar ya su lo cuaderno. Te profe. Dos. Ya. Sí, mire, profe. Profe, ya. Profe, yo, Torres, ya. Profe, Juan Manuel Ospina. Profe, Valeria Quiñones, ya. Ospina, ese no es el grupo. O sea, sí es, pero necesito que me des el número, por favor. Vamos profe, a ver. Profe, Mariana G. Profe, Paula Rosso. Voy. Paula Torres. Paula. Profe, Quiñones. Muy bien. Bien, Rosso. Jaramillo. Vamos con Caicedo. Profe, mire el grupo, el periodo, el peso y el dibujo, mire. Profe, Paula Torres. Pero ese no es el símbolo. Ese no es el símbolo. Valeria Antonio. De José. Profe, Paula Torres. De Jaramillo. De José. Profe, Quiñones. De José. Profe, listo, de José. Paula Torres. Bien, ¿puedes bajar tu cuaderno? Profe, Quiñones. Profe, Paula
Espérate, listo. Yo les voy mencionando y les voy diciendo, baja en el cuaderno. Jairo, baja el cuaderno. Quiñones, mire. Quiñones. Quiñones, Paula Torres. Ese peso te quedó mal. Vuelve a corregir el peso, ¿vale? María José. Profe. María profe, Paula Torres. Entonces, María José, dos. María José, te quedó mal ese átomo, porque obviamente no coincide el número de electrones con él. Vuélvelo a hacer, ese no es. Profe, Jaramillo, Paula, Jaramillo, baja el cuaderno, lo mismo que Gutiérrez, ya se le revisó, Kevin Gómez, muy bien, Kevin profe, Gómez, Paula. Lenin profe, Cardoso. Paula. Lenin Cardoso. Profe, ya lo corregí. Profe, Quiñones. Paula Torres. Quiñones ya, Cardoso ya, Paula Cardoso, Torres. Lenin. Profe, Samuel Molina. María profe Paula Torres. Bueno, eso. Profe Romero. Charly le falta el símbolo en el átomo. Cardoso Lenin ya se le revisó. Profe Alejandra Paula. Ramírez, vamos a ver. Valery, digo. Profe Samuel Molina. Valery Ramírez. Profe Paula Romero. Ramírez. Profe Martetti. Profe Molina, profe, por favor. Profe Romero. Profe Paula Torres. Romero. Listo, Romero, profe. Que le estoy revisando. Listo, Romero. Vale, Romero. Profe Paula Torres. Vete a Marianelli. Profe Paula Torres. Marianelli, ese no es el símbolo. Molina. Profe Paula Torres. Profe, Molina. Quieto ahí el cuaderno, Torres. Molina. Listo, profe, Molina. Profe, salió Molina. Y vamos con Ospina, a ver si ya lo... Aquí Diego Alejandro Montoya, vamos a ver el de Montoya. Eso, Montoya, muy bien, Montoya. Profe Paula Torres. Lobo, vamos con Lobo. Profe Paula Torres. Listo, Lobo, muy bien, baja el cuadro. Profe, bueno, no, Ospina, Cardoso. Profe, mire, María José Caicedo. Vamos con Ospina. Profe Ospina. Paula Torres. Quieto, Ospina, muy bien, Ospina. Y se quedan en profe. Pantalla únicamente Torres, Caicedo, Vanegas, Cardoso y Quiñones, y no reviso más. A ver, Cañones, perdón, María José Caicedo, muéstrame el grupo, periodo y peso. Sí, profe, mire. Eso, Caicedo, muy bien. Siguiente, que debe estar en la pantalla aún, es Quiñones, ¿cierto? Vamos a ver, Quiñones. Quiñones, muy bien, señorita Quiñones. Vamos entonces con... los otros tres que me quedaban, Cardoso, vamos a ver cómo le quedó a Cardoso. Muy bien, Cardoso, Estefanía, y me falta... Torres, esto. Profe. Torres. Mira, profe. Listo. Mira, acá está él. Ok, muy bien, pero resulta que no era el azufre. Está bien hecho, pero no era el azufre. Bueno, era el fósforo, profe. Santiago Vanegas, era el fósforo, bueno, listo. Profe, por eso es el fósforo. En esta no, porque me escribiste la S y es esa azufre. Eso es una P, profe. ¿Será que le estoy viendo? No. ¿A Paula Torres? Torres, Torres, sí, Torres, sí, señora, tiene razón. Estoy hablando con la otra Torres. Con Marianelli. Sí, correcto. Bueno. Entonces yo soy Torres Paula Alejandra. Listo, entonces con Paula y con Marianelli. Listo, para diferenciarlas. Bueno, chicos, aquí hay estudiantes que en este momento ya tienen dos o más unidades. Hay chicos que tienen cero unidades o una unidad. Entonces, en este turno, los que tienen dos o más unidades van a descansar, vayan y se toman un vasito de agua, un vasito de jugo, y en dos minutos vuelven. Porque en esos siguientes dos minutos, los siguientes compañeros son los que tienen uno o cero puntos y quiero que se lleven, aunque sea un puntico hoy, un puntico no, una unidad. Arellano, Barrero, Camacho, Charri, Devia, Forero, Garzón, Gómez, Paula, Horta, Manrique, Martínez, Mendoza, Molina, Núñez, Ospina, Palacios, Quimbayo, Rodríguez, Sara, Torres, Marianelli, Vallejo, Vanegas y Yara. Entran en esta ronda, pues, para que se puedan llevar un puntito. Entonces, van a dibujar el siguiente átomo. Una pregunta, ¿yo cuántos puntos tengo? Ahorita al final les digo los punticos, corazón.
van a dibujar el átomo que está ubicado en el periodo 2, grupo 15. Profe, ¿cuál periodo? Periodo 2, grupo 15. Profe, ¿las personas que usted nombró son las que tienen ya más de 2 puntos? No, que tienen uno o ninguno. Para que se lleven un puntico. Que eso les ayuda bastante. Uno nunca sabe cuándo se le caiga a uno el internet, no pueda subir un trabajo, se le dañe el computador, se le presente algo última hora. Qué bueno tener punticos de ahorro. Profe, ya lo hice. Vanegas, aquí Vanegas me está mostrando. Muy bien, Vanegas. Listo. ¿Puedes bajar tu cuaderno? Romero, ok, muy bien, Romero. Marianely me está mostrando, vamos a acercar que el de Marianely sea chiquitico. Eso, Marianely, muy bien, Torres, Marianely. Ahora sí, vamos a ver quién más de los que mencionamos nos pasa el cuaderno a la pantalla. Listo, nos queda aún como 30 segundos. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Molina nos muestra el cuaderno. Voy a ampliar la pantalla para ver el de Molina. Eso, Molina. Muy bien, Molina. Claro que sí. Vamos, ¿quién más? Nos quedan como 10 segunditos. Aquí en el reloj nos queda un poquitico. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Bueno, creo que nadie más está poniendo el cuaderno en la pantalla de los que no tienen puntitos. Ah, Junior. Venga, fijar video, Junior. Aleja un poquito el cuadernito, una gotica. Eso, Junior. Muchas gracias, correcto. ¡Listo! ¡Tiempo! Ahora en la siguiente ya vuelven a entrar todos otra vez, ¿vale? ¡Ay! Nos queda para hacer unos 3 ejercicios más. ¡Listo! Vamos. Ahora van a escribir el grupo y el periodo para los siguientes elementos. Todos vuelven a jugar en esta ronda. Grupo y periodo. Anoten ahí. Grupo y periodo. Tengan listo el lapicito. Entonces, en grupo y periodo para estos 3 elementos, se los voy a dictar. El primer elemento va a ser cobalto, con C de coco y B larga. Cobalto. El segundo es telurio, con T de tetero. Telurio. Y el tercer elemento, del cual van a subir grupo y periodo, es tungsteno. Se los voy a dictar letra por letra. T-U-N-G-S-T-E-N-O. Tungsteno. Repito. Cobalto, telurio, tungsteno. Arrancó el tiempo. Cobalto con B larga, telurio con T de tetero. Cobalto con B larga. ¿Me puede dictar la última? Tungsteno. T-U-N-E-S-T-E-N-O. Tungsteno. ¿Profe, así? P-U-N-E-S-G-E-M-O.
No, señor. T de tetero, U de uña, N de nene, G de gato, S de sapo, T de tetero, E de nano, profe, N de nene. Profe, tu alto, tungsteno, ¿y cuál más? Cobalto, telurio, tungsteno. Cobalto, telurio, tungsteno. Telurio. Profe, ya. Pantalla, pantalla, póngalo ahí. Uy, telurio, grupo, ajá. ¿Y profe, ¿toca hacer dibujito? Profe, mira acá el otro. Profe, ¿Berilio? Torres Valderrama puede bajar su cuaderno. Torres Valderrama lo ha hecho muy bien. Listo. Vamos a ver quién más nos pone el cuaderno en la pantalla. Charik Lobo nos está mostrando su cuaderno. 6, 6, 9, 4, 16, 5. Muy bien, señorita Lobo. Profe, ya. Pantalla, pantalla. Póngalo en la pantalla. Rosso. Vamos con Rosso. 9, 4, 16, 5, 6, 6. Muy bien, Rosso. Correcto. Puedes bajar tu cuaderno. Vamos a ver quién más nos pone por ahí el, en la pantallita nos pone el cuadernito. Aún nos queda tiempo. Afortunadamente nos queda harto tiempito. ¿Cómo me puede deletrear tu seno? Deletrear, claro que sí. G, U, N. Que, profe, a mí no me aparece. S, T, E, N, O, tungsteno. ¿Sí está? Le apuesto que sí está. Bueno, Valeria de José nos está mostrando su cuaderno. Muy bien, de José, correcto, tienes tu punto. Mire, profe. Muéstremelo, muéstremelo, Valery Quiñones. Muy bien, Quiñones, correcto, sí, señora, así es. Uy, Manuel Ospina me está mostrando un marañaco. A ver, veamos qué nos quiere mostrar Ospina. A ver, póngalo con calmita. Aléjelo un poquitico, aléjelo un poquitico. Cobalto, tungsteno, no, ese primero no te quedó bien. Y Berilio no te lo pedí, te pedí cobalto, telurio, con T de tetero. Cobalto, telurio y tungsteno. A mí no me aparece tungsteno. Sí está. Tampoco. Ojo, no está. No aparece. 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 Yo también llevo medio año buscándolo y no aparece. Le apuesto la materia que sí está. Tampoco le encuentro, pero... Le apuesto la materia que... Sí, ya está, ya la encontré. ¿Ya la encontró? ¿Sí o no que sí está? ¿Dónde? Por la zona verde de la tabla periódica. Por ahí está. Bueno, ya, profe, ya. 30 segunditos. Vamos ya, a ver el último cuaderno. Por aquí, Rodríguez. La última. ¡Muy bien! ¡Ja, Rodríguez, muy bien, Sara. Uf, casi que no. Juan Felipe, Juan Felipe. La última migaja de arena. Aleja el cuaderno, Juan Felipe. Aléjalo un poquito. Oh, es que está bien borrosito. Listo. Bueno, el último ejercicio porque se nos acabó la clase. El último y Profe, si me califico a mí, Daniel Horta. Daniel Horta. Sí, profe, mire. Bueno. Cobalto, profe, pero 4, grupo 9. ¿Cómo estás? Hola, ¿sí, profe? Profe. ¿Profe, sí? Profe, yo tengo una duda. Dime. Para ver si ahorita al final de la clase me puedo quedar un momentico para hablar con usted, profe.
nos tocaría volvernos a conectar una pizquita porque vamos a hacer el último ejercicio, ¿vale? Pero claro que sí, ah, amigo, listo. No hay problema. Listo, bueno, profe. El último ejercicio, muchachos, es escribir los símbolos. Vamos a escribir los símbolos. Entonces, vamos a escribir símbolo para el hierro, para el hierro, platino y oro. Hierro, platino y oro. El último ejercicio. Está fácil. Hierro, platino y oro. Chun, 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 chun. Un minuto. Corre, corre, tiempo. Hierro, platino y oro. Profe, ya. Pantalla, pantalla. Póngalo en pantalla. Okay, pues le hice en un papelito. Hágalo, en póngalo. Póngalo, eso, listo. Garzón se lleva su nota. Muy bien. Profe, ya, Paula Torres. Torres. Veamos el de Torres. Torres. Muy bien, Torres. Gómez. Ah, pero es que tengo que ir más rápido. Espere. Corso Castro. No, con razón no les voy a dar nunca la nota si estoy en yo. Espere. Gómez, Garzón, Torres, Paula. Vaya bajando los cuadernos. Profe, ya. Samuel Ospina. Ospina, muy bien. Baja el cuaderno, Ospina. Profe, Paula Rosso. Cardoso, baja el cuaderno. Cardoso, Estefanía. Profe, que tengo que moverme rápido. Profe, Paula Rosso. Hugo Romero, muy bien. Romero, baja el cuaderno. Para ya no repetir. Quiñones. Xiomara Ramírez, correcto. Xiomara. Profe Horta. Vanegas, muy bien. Valeria del Profe Rosso. Profe. Baja el cuaderno. Lobo, baja el cuaderno. Para Horta. Daniel Horta. Rosso, profe. Baja el cuaderno. Caicedo, baja el cuaderno. Aramillo, baja el cuaderno. Listo. Profe Rosso. Gutiérrez, baja el cuaderno, muy bien. Alejandra Charri. Charri, la primera letra del oro con mayúsculas, escríbalo rapidito, Marianely Torres. Profe, yo. Profe Rosso, profe Rosso. Listo. Mueve el cuerno, eso, Marianely Torres, muy bien, Torres, profe. Marianely. Polina, profe Rosso. Rosso ya tiene nota. Profe Quiñones. Eso, Ramírez, Rodríguez, el último. Sara, no, profe. Polina, profe. Polina. La nota. Sara Rodríguez. Profe, yo, Hugo. Molina. Profe, yo, Romero. Listo, Romero. Profe, ya está. Quiñones ya está. Cheverry, Charri ya está. Profe, yo. Romero ya está. Juan Felipe Ramírez ya está. Listo.